here we are with Víctimas del Dr. Cerebro, straight from Mexico City, and here we are with Abulón. Hola, ¿cómo están? Hi, saludos a toda la banda que está checándonos por allá. Greetings from Mexico. What's up with your new CD? Come on. It's like una edición de aniversario para toda la raza. Have a special format. It's like a coffin, like a big coffin. Coffin like a dead people? Yeah. And have de este diseño como que especial para celebrar los casi 20 años ya de carrera de las víctimas. 20 years, 20 years. Así es. So what's new? Estamos promocionando el disco nuevo ahora. What's the name of it? Fantasma, Ghost. So we make a couple of shows in Mexico. We're gonna go back to start to make a couple of shows in Vive Latino concert. Yes. And we have two massive shows in El Monumento a la Revolución in Mexico. So after that, we're gonna start a big promotional tour with the new CD. So what else is new? What do you want the people to like learn from you and your We go back to the roots with this CD. How many CD? Years ago? 20 years. 20 years ago. So in this record we have too many influences. It's like the Cramps, Bauhaus, like all that kind of bands. There are the inspiration to us. You have a new project though. Yeah, it's called. Tell us about your new project. $6 Million Weirdo. No, but then you have a new one. Yeah, and now it's Abominables, and that project. Totally different though. Yeah, and it's. Es muy sci-fi totalmente music. Diferente, es como pinche Nintendo. Sí, 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 es como el otro proyecto es como Regreso a los 80, se llama Abominables. Y de hecho está increíble porque estamos tocando con puras chicas y estoy yo cantando con ellas. Si pueden checar el MySpace de Abominables, hay un link al de Víctimas del Dr. Cerebro para que chequen ahí lo que está sucediendo con el nuevo proyecto. Las chicas están preciosas, bonitas. Y aparte muy talentosas. Son chica baterista, chica guitarrista y estamos tocando mucho allá también. Entonces están pendientes. Es totalmente diferente. A las víctimas completamente. Es más colorido y es como la oportunidad de reinventarme también como músico para no estancarme en solamente. ¿Te puedo preguntar algo? Dime. ¿Te gusta más, o sea, las víctimas, la música o los abdominales? Me gusta más. Abdominales, no sé si es verdad. Suena como abdominales, pero es abominables, como el abominable hombre de las nieves. Me gusta más cualquier cosa que sea nueva. Y en este ¿Víctimas? Caso, ¿qué opinas de víctimas? Es como nuevo. Mi raíz, pero ahorita estoy muy prendido con el nuevo proyecto y es algo que me alimenta y que me prende mucho. Pero es totalmente diferente. A las víctimas completamente. Yo lo escuché, es totalmente diferente. Yo digo, el Abulón, algo así diferente, es algo cabrón, güey. Pues digamos que está muy influenciado por David Bowie, está muy influenciado por T-Rex, está muy influenciado incluso por Prince, el proyecto de Abominables. Si pueden checarlo en MySpace o YouTube, chequen Abominables, proyecto de Abulón de Víctimas del Dr. Cerebro. ¿Cómo se escribe? Es, como se escucha, Abominables con B. Los gringos B no saben. Gringos. Se escribe igual en español. Es Abominables. Entonces, si quieren checarlo, está increíble. .com, baby. Yeah. So check it out. And you guys were going to see a fucking influence of Víctimas del Dr. Cerebro and something new. So check it out. This is something new. So apoyen, cabrones. Si no... Saludos. Saludos. 5, 4, 3, 2. Hola, soy Abulón de las Víctimas del Dr. Cerebro y está escuchando y viendo Alternative Scream TV. Yeah. Hold on. Hey, ladies, what do you guys think about the show? They fucking rock. It was awesome. Woo! We loved it. They loved it and it was fucking awesome. Vamos a calentar las cosas, queremos oír esas voces, queremos oír sus voces, todo dice. ¡A huevos! ¡A fuerte todo!
El Chipotle. El Chipotle y el Tuco. Tuco de las víctimas del Doctor Cerebro. ¡Show! Primero acá tu... A ver, Chipotle, ¿qué quieres decirle a la audiencia? ¿Estar aquí? ¿Qué? Saludos, compañeros. Esperemos que lo hayan disfrutado. Fue un buen toquín. Hace mucho calor en esta ciudad. Estamos muy a gusto de estar aquí. Y apoyen al rock and roll porque hace falta. Hay mucho pop, hay muchas cochinadas. Y aquí chingada, están las víctimas del Doctor Cerebro. ¡Show! Un poco más de rock and roll. Saludos a todos ustedes. ¡Víctimas del Doctor Cerebro! ¡Show! Así es, mi amigaza. ¿Dónde te encontraron, güey? Pues me encontraron por ahí en... ¿Ciudad Neza? Pues no exactamente, por allá por el Ajusco andaba yo rondando. Era yo pepenador en los basureros, pero... ¿Cuánto tienes con las víctimas del Doctor Cerebro? Tengo aproximadamente 3 años. 3 años, güey. Tres Chingón. Años. Sí, sí, sí. O sea, como músico tengo como 20, pero el privilegio de ser parte de víctimas tiene 3 años. Tocaba yo con los Elipses, sigo tocando con ellos. Tengo otra banda muy chingona que se llama Tropical Forever. Tocamos merenguetal. Como merenguetal y... Como merengue y metal a la vez. Con madre, güey. Chéquenos en su MySpace. Ah, MySpace es www.myspace.com/tropicalforever. Tropical con K. Tropical con K. Oye, eres muy hermosa. Gracias, pero tú eres más hermoso porque tocas con madre la pinche batería, güey. Ey, güey, no, tú eres más. Víctimas hermoso. Del Doctor Cerebro. Show. Show. Gracias. Alternative Scream TV. This is Laura Galván. Keep watching Alternative Scream.